Está convencido que la exploración y explotación petrolera no es compatible con la pesca ni demás actividades que dependan de la biodiversidad marina. Por ello, el Consejo Regional Quinto de Ancash mostró su desacuerdo con los decretos supremos que autorizan la exploración de hidrocarburos en el litoral norte del país. En desacuerdo, ¿no? Estamos en desacuerdo porque creo que todos conocemos el impacto ambiental que trae como consecuencia toda exploración de cualquier mineral, en cualquier lugar. El representante de los biólogos advierte que de concretarse dicha exploración, los ecosistemas marinos serían irreparablemente dañados. Esto va a traer consecuencias, lógicamente, pues afectar a las especies marinas y también como consecuencia también a las actividades pesqueras. Exploración no es solamente extraer, ¿no? Sino que hay estudio previo, hay pruebas y lógicamente de eso sigue la extracción misma. Todo eso conlleva, lógicamente, algo que afecte al medio ambiente definitivamente ya está afectando a las especies. Sea ruido, sea reactivo, sea cualquiera de esas cosas va a afectar a las especies marinas. Galarreta González recuerda, por ejemplo, el derrame de más de 200 millones de galones de petróleo en el Golfo de México en el 2010, que destruyó ecosistemas marinos. Y es que por su baja densidad y por ser insoluble, el petróleo difícilmente puede ser removido del agua, afectando la flora y fauna en los océanos.